con Andrea Samaniego y Gabriela Galárraga. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias locales de 24 horas. Como siempre, es un gusto poder informarles desde muy temprano a todos ustedes. Ya sabemos que están haciendo algunas actividades en casa, así que bueno, nosotros les vamos a acompañar con la información y pongan muchísima atención. Gaby, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, André. Buen día a nuestros amigos televidentes. Hoy Quito amaneció con un cielo completamente despejado, cielo azul, buen clima. Si es que esa energía que nos transmite el Astro Rey, pues lo transmitimos también a usted, ese calorcito, ¿eh? qué bueno que nos aguante. Así es que vamos ahora a volar por la capital y vamos también a mirar en tiempo real cómo amanece Quito ahora que son las 8:02. Estamos en una de las principales arterias de nuestra ciudad, al norte de la capital, las Naciones Unidas, donde vemos que está bastante fluido el tráfico a esta hora. Así es, estamos muy cerquita, de hecho, de la Avenida Naciones Unidas. Así que, como podemos ver, Quito ya se está moviendo. Bueno, se mueve desde muy tempranito. Así que, por favor, desde aquí le pedimos que conduzca con muchísimo cuidado. Pero sobre todo, ya Gaby lo decía, ya se está sintiendo el calor a esta hora. La temperatura al mediodía va a llegar hasta los 23 grados. Igual la radiación ultravioleta va a estar en muy alta y extremadamente alta en algunos sectores del país. Y también hay una alerta del INAMI sobre altas temperaturas diurnas, que será hasta, me parece que es el 3 de septiembre, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y esto principalmente va a afectar a las provincias, por ejemplo, de la Amazonía y también de la Sierra y también, me parece, un poquitito de la costa. Sin embargo, que usted lo tome en cuenta para que salga bien protegido de casa. Es importante mantener todas las medidas que hemos mantenido durante estos días de alta radiación y sobre todo de temperaturas altas, pero además decirles que este clima es muy propenso para o puede permitir que se propaguen los incendios forestales, así que muchísima atención con esto también. Muy bien, vimos a la 10 de agosto también que se está moviendo, así es que a esta hora les damos nuevamente los buenos días y arrancamos con información. Así es, y vamos a empezar con temas un tanto preocupantes, y es que la madrugada del pasado viernes 23 de agosto, delincuentes sustrajeron piezas y accesorios de una buseta escolar que estaba estacionada en el barrio Santo Tomás, esto es en el sur de Quito. Y este hecho generó pánico entre los vecinos, quienes piden mayor resguardo policial. Durante la madrugada del pasado viernes, un grupo de delincuentes robó partes y accesorios de una buseta escolar estacionada en el barrio Santo Tomás, ubicado en el sur de Quito. Vecinos del sector fueron testigos del hecho y al percatarse de lo que sucedía intentaron ahuyentar al ladrón con gritos. Lo que se escuchó que se llevó es el cerebro y un accesorio de la computadora del carro. ¿Y luego les volvieron a vender? Está bien peligroso aquí, lo que es Gaupicha, más abajo en San Tomás 2. ¿Están preocupados, pero? Claro, semejante, porque aquí no era nada de delincuencia, nada. Está dañándose bastantísimo el barrio. Uno de los delincuentes respondió disparando al aire, lo que provocó pánico entre los residentes. ¿Dicen que estos tipos estaban armados? Sí, 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 no. ¿Y quién se va a meter? O sea, esa desgracia que le maten, pues. Es preferible que se lleven. Preocupados por el incremento de la inseguridad, los vecinos exigen una mayor presencia policial en la zona para evitar que se repitan este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de sus hogares y vehículos. La policía, no tenemos policías aquí en el sector, ni Santo Tomás 1, ni Santo Tomás 2, ni Padre Inocencio, ni Venecia, ninguno. Somos aislados de la policía. Pese a nuestros intentos por contactar a la Policía Nacional del Distrito Quitumbe para obtener declaraciones sobre el incidente, hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Continuamos con temas de inseguridad porque delincuentes robaron varios artículos del interior de un vehículo. El hecho sucedió en el sector de La Mariscal, en el centro norte de la capital. Y te cuento que la víctima rastreó la ubicación de sus artículos y asegura que permanece en un conocido centro comercial de la capital. En cuestión de segundos, este sujeto rompe la ventana y sustrae un bolso del interior de este vehículo. El hecho sucedió en la avenida 10 de agosto, en intersección con la calle Jerónimo Carrión, sector de La Mariscal, centro norte de Quito. Me bajé sencillamente a retirar unos utensilios del edificio aledaño. Fue cuestión de 8 minutos en los que yo me bajé a retirar una vajilla y en ese momento en el que yo me dirigía,
Estas personas se acercaron y en cuestión de 3 minutos se robaron mis pertenencias del carro. Pero el delito no termina ahí. Segundos después, otros 2 sujetos abren la puerta del automotor y a bordo de una moto roban una bicicleta, valorada en más de $1,500. En menos de 20 días voy a correr una competencia de ciclismo de montaña. Mi bicicleta de ruta era fundamental en mis entrenamientos, la verdad. Sencillamente la cuestión de que ellos no comprendan que para nosotros como deportistas representa una inversión enorme. Incluso uno de los delincuentes, vestido de traje, regresa al sitio, cierra la puerta y abandona el lugar. La víctima rastreó los aparatos electrónicos que fueron robados y aseguran que están ubicados en un reconocido centro comercial del centro de la capital. Lamentablemente, el respaldo policial no fue efectivo. Tengo que decirlo porque estando ahí con la policía me pidieron hacer un nuevo llamado al 911 y la verdad es que considero que fue un movimiento innecesario teniendo a la policía justamente ahí. Básicamente me dijeron busque sola. La Policía Nacional aclara que se trata de un caso aislado. El jefe del circuito La Mariscal explica que se realizan patrullajes preventivos en el sector. Sin embargo, hacen recomendaciones a la ciudadanía. La autoprotección de cada persona tiene que ser, como le indico, autoprotección. Cada persona cuidar. No podemos dejar ningún objeto de valor a la vista de cualquier persona. La policía asegura que la situación en el sector está controlada, pero investigan este caso en particular. 8:08 a.m. y precisamente después de todos estos hechos delictivos, la Policía Nacional realiza operativos de seguridad en zonas conflictivas de aquí de la capital. Y nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra en el sector de San Roque, en el centro histórico de la ciudad, en donde a esta hora se realiza uno de los controles. Stephanie, estamos contigo. Buen día, adelante. Así es, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. A esta hora son alrededor de 20 uniformados los que están desplegados aquí en San Roque. Están haciendo un control exhaustivo, no solo de aquellas personas que circulan por este sector, sino también a unidades de transporte público. Precisamente en este momento acaban de parar a una unidad. Son las 8:08 a.m. y vamos a ingresar junto con los miembros de la Policía Nacional para que ustedes también observen cómo se realizan estos operativos en las unidades de transporte público aquí en la ciudad. Recordemos, esta es una de las zonas conflictivas de Quito, por lo que realizan este tipo de revisiones no solo a las unidades de transporte público, también realizan a los pasajeros. En este momento van también, ya acaban de ver, acaban de subir los agentes de la Policía Nacional, van a hacer una revisión completa a los ciudadanos, a los pasajeros de esta unidad de transporte público. Estamos a esta hora precisamente con el subcomandante del distrito, Manuela Sáenz. Muy buenos días, coméntenos, bueno, un poco cómo se realizan estos controles. Buenos días, esto es parte del corredor seguro que nosotros manejamos como Policía Nacional. Al momento vamos a empezar a realizar en San Roque este tipo de operativos de manera eventual, en diferentes horarios y unidades, para determinar personas tal vez vinculadas con actos delictivos y evitar que los usuarios sean objeto de robo de personas. Vamos a bajarnos ya para que los agentes, los miembros de la policía puedan continuar también con este chequeo, nosotros seguir conversando con el subcomandante. Ahora se conoce que esta es una de las zonas también más conflictivas de la capital. ¿Cuáles son los delitos que se registran en su mayoría en este sector? Bueno, nosotros tenemos, esta para nosotros más que conflictiva es una zona de interés. Recordemos que nos encontramos aledaños al ex penal García Moreno, un mercado muy conocido y populoso de la capital del Ecuador. Tenemos nosotros la cercanía al bulevar del 24 de mayo. Entonces, para nosotros es un sitio de interés. Aquí nosotros hemos detectado delitos como el robo a personas, que es lo que estamos combatiendo. Sin embargo, si avanzamos un poco más al sur, también hemos determinado modalidades delictuales como el bujiazo, que esperan los delincuentes al momento que están los vehículos parados por temas de tráfico o de tránsito vehicular, esperan esa oportunidad para poder delinquir. Es lo que estamos realizando en este momento, operativos simultáneos, tanto de buses como de motocicletas, como usted puede ver allá. Vamos a observar también por este lado, sobre la avenida Mariscal Sucre, se están realizando estos operativos que mencionaba también ya aquí el subcomandante, de 2 personas en moto. Recordar, aquí en la capital está totalmente prohibido que 2 personas circulen
circulen en motocicleta, salvo algunas excepciones en caso de ser familiares, esposos, hermanos, hijos. Esto también es parte de los controles que realizan los uniformados. Comandante, usted mencionaba el tema de los corredores seguros, y es que precisamente los ciudadanos denuncian que frecuentemente son asaltados, les roban en el transporte público. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es recabando de manera inteligente, de manera estudiada, las estadísticas que se manejan en el distrito Manuela Sáenz para poder prevenir el delito. Lo que nosotros hacemos es unos operativos predictivos que tienen como finalidad, justamente, repito una vez más, prevenir y predecir el delito. Lo que estamos haciendo en este momento es un operativo destinado a poder combatir el robo a personas. Es nuestro principal objetivo en este momento, así como para poder determinar que las motocicletas, sobre todo, cumplan con la norma que está impuesta el día de hoy, y poder nosotros sacar de circulación armas de fuego y personas vinculadas en actos delictivos. ¿Cuáles son precisamente esos resultados que dejan hasta el momento este tipo de operativos? Quizás detenciones, vehículos recuperados, armas de fuego, sacadas también ya de todo lo que es el entorno del espacio público, que son las que utilizan los delincuentes para amedrentar a las víctimas. Nosotros tenemos un operativo bastante, intervenciones bastante efectivas, mejor dicho, con este tipo de operativos. Nosotros estamos sacando de circulación de manera diaria no menos de 15 armas punzocortantes, que no solamente son las armas que están destinadas a lo que es el robo a personas, sino que también son productos de interpersonal, violencia interpersonal. Perfecto, ahora comentarnos, si bien San Roque es una de las zonas de interés aquí en el Centro Histórico, que también es una zona bastante problemática por la cantidad de delitos, ¿qué otros sectores quizás ustedes han puesto especial atención para controlar este tema de la seguridad? Bueno, nosotros tenemos varios lugares de lo que es el Distrito Manuela Sáenz de interés. Por ejemplo, vamos a hablar del Centro Histórico, vamos nosotros a manejar lo que es el Boulevard de la 24 de Mayo. Es un sitio de mucho interés porque, además de ser turístico, es el paso obligatorio de muchos ciudadanos para lo que es la parte comercial e incluso escuelas y colegios. Tenemos el Playón de la Marín, que es otro objetivo importantísimo. Son lugares como, por ejemplo, el Trébol, el intercambiador del Trébol, los cuales históricamente han sido de preferencia por los delincuentes para realizar el delito de robo a personas. Estos corredores seguros como San Roque, que usted puede ver, tenemos en el circuito y Chimbía también, otros lugares de interés en lo que es la Vicentina, en lo que es la misma parte de los parques, donde se concentra gran cantidad de personas. Podemos ver en este momento ya el operativo ha dado sus primeros resultados. Tenemos ya armas punzocortantes retiradas e incluso una pipa para consumo de sustancias. Precisamente, si nos acercamos acá, este operativo inició junto con esta microonda en vivo, es decir, hace apenas 5 minutos, y miren lo que ya logró decomisar la Policía Nacional. Con este tipo de instrumentos también utilizan los delincuentes para amedrentar a sus víctimas, para también aprovecharse y robar a las personas. Sin duda arrojan resultados positivos este tipo de operativos que realiza la Policía Nacional en el Centro Histórico de la capital. En algunas zonas también esta, recordemos, la zona de San Roque, ya lo han dicho, es una de las zonas de interés, al igual que el sector del Playón de la Marín, es otro lugar en el que se registran también gran cantidad de hechos delictivos. Esa es la información que les tenemos a esta hora desde San Roque, en el casco colonial, específicamente sobre la avenida Mariscal Sucre y Loja, una de las zonas también más problemáticas de la ciudad. Con esto regreso a estudio, que nos tienen más noticias cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días. Buenos días, Steffi, gracias por tu reporte, y vamos a continuar. Y es que el tema de la inseguridad no solo es aquí en Quito, también en Guayaquil, donde se registró una balacera en el sector Fertiza, en el sur de la ciudad. Y como resultado de este incidente, dos vehículos colisionaron y un tercero terminó incendiado. Así es, y por eso la Policía Nacional ya se encuentra investigando este hecho violento. Este es el momento en el que se escucharon varias detonaciones de armas de fuego en el sector Fertiza sur de Guayaquil. Producto de este hecho violento, un vehículo terminó incendiado, mientras que dos chocaron.
Uno de ellos terminó volcado y, según versión de los moradores, varios antisociales salieron de los vehículos que colisionaron. Así lo confirmó la Policía Nacional. Ya por información reservada que han podido proporcionar los habitantes de este sector, se puede verificar que inmediatamente se desembarcan de los vehículos varias personas portando armas de fuego de grueso calibre, fusiles, y los individuos huyen de este lugar en otro vehículo haciendo varios disparos de arma de fuego. La Policía Nacional se encuentra investigando este caso para dar con el paradero de los antisociales y conocer con más detalles por qué se realizaron estos disparos, causando temor en sus habitantes. Se han realizado disparos de arma de fuego hacia el aire con la finalidad de amedrentar y poder darse la fuga. No sabemos de qué todavía, porque todavía estamos realizando las investigaciones pertinentes. Al lugar del incidente acudió personal del cuerpo de bomberos para apagar el vehículo en llamas y miembros de criminalística para recoger evidencias de este violento suceso. 8 de la mañana con 17 minutos, les contamos que 14 personas fueron detenidas por el presunto delito de actividad minera ilegal tras un operativo policial que se realizó en el sector de Buenos Aires, esto en la provincia de Imbabura. Y entre los aprehendidos están 4 militares en servicio activo que custodiaban 3 camiones repletos de sacos de material minero sin procesar. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza, en coordinación con Policía del Eje Preventivo, dieron un duro golpe a la minería ilegal, descubriendo que 3 vehículos tipo camiones circulaban por las vías de Buenos Aires, en Urcuquí, transportando material mineralizado. Una camioneta doble cabina custodiaba el trayecto de los vehículos pesados. 4 personas que estaban vestidos como militares, no, que al parecer son en servicio activo. También existen los 3 conductores, todos son ecuatorianos, estamos hablando de un número de 7. Como son 14, los otros 7 detenidos son de nacionalidad venezolana. Entre los indicios asociativos aprendidos constan 3 vehículos tipo camión, una camioneta, 11 celulares, 600 sacos de yute con presunto material mineralizado. Además, 4 cargadores de pistola 9 milímetros, 44 cartuchos 9 milímetros y 256 cartuchos de 5.56 milímetros. De la situación jurídica de 14 ciudadanos aprendidos por el presunto delito de actividad ilícita de recurso minero en el artículo 270 del COIP. Los 14 detenidos se encuentran en proceso de investigación por parte de Fiscalía de Imbabura. Más de 3 toneladas de marihuana fueron decomisadas en tubos de uso petrolero en el cantón Lago Agrio y también en Sucumbíos. Así es, y más de 1/2 tonelada de cocaína se incautó en carros modificados en Tulcán. Con el apoyo de un can adiestrado se logró delatar 1,980 kilos de marihuana, camuflada en 50 tubos de uso petrolero que eran movilizados en una plataforma por la Avenida Colombia y Jorge Aguilera del Cantón Lago Agrio en Sucumbíos, droga que fue extraída por los uniformados con el uso de taladros. Número de dosis, 7,560,000 dosis a gran escala y un aproximado en el mercado de esta sustancia es de $2 millones. Tras la detención del conductor, se ubicó una vivienda en el kilómetro 7 de la vía a Quito, donde se encontraron más tubos metálicos contaminados con 1,968 kilos de marihuana, dando un total de 3,948 kilos de alcaloide. Adicional a esto, se encontró una camioneta D-Max de color gris. Pero este no es el único caso registrado en la frontera norte. Más de 1/2 tonelada de clorhidrato de cocaína fue decomisada en menos de una semana en la provincia del Carchi, superando las estadísticas de años anteriores durante los operativos ejecutados en lo que va del año. Hasta el momento hemos realizado 163 casos de drogas, lo cual representa realizar la incautación de 4 toneladas. La droga ingresa al país por diferentes vías que comunican con Colombia, incluido el puente internacional de Rumichaca, usando vehículos adaptados con doble fondo para burlar los controles. Nosotros, a la par como ellos, van ingeniándose las maneras de cómo ingresar estas sustancias. Nosotros también vamos modificando nuestros operativos y producto de ello es el resultado que hoy presentamos. Varios de los cargamentos coinciden con el logotipo que identifica a la misma organización narcodelictiva. Y se incautó 125 paquetes de cocaína que estaban camuflados en el interior de una camioneta. Esto ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas. Además, se aprehendió al conductor del vehículo, quien no registra antecedentes penales.
125 bloques de sustancias sujetas a fiscalización fueron decomisados en el paso lateral del Cantón La Concordia. Esto tras la operación denominada Impacto 036. El alcaloide identificado como clorhidrato de cocaína se encontraba encaletado en las paredes del balde de una camioneta marca Ford. A diferencia de casos anteriores, estos paquetes estaban marcados con logos en la parte externa. Las dosis se aproxima que sería 1.250.000 dosis. Un aproximado de $3.750.000 en la venta en el mercado internacional. Como resultado de esta intervención se logró la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana y la retención del vehículo en el que se movilizaba la droga. Tenemos como detenido a un ciudadano ecuatoriano, Canticruz Cortés Fausto Guillermo, no registra antecedentes penales, una camioneta, la misma que tenía doble fondo, la cual permitía ocultar estos bloques de estas sustancias. Al momento se encuentra en investigación el caso, pues aún no se determina cuál sería el lugar de destino del alcaloide. Sin embargo, esto indica que la provincia Sáchila no solo sería una zona de paso de estas sustancias sujetas a fiscalización. En muchas ocasiones como centro de acopio y en otras como paso de la droga con otros destinos. Con este golpe se afectó la economía de las organizaciones narcodelictivas que operan en la zona y el país, evitando la venta de esta droga contemplada en $3.750.000 en el mercado internacional. Y nos vamos hacia Ambato, donde los ciudadanos solicitan mejorar la iluminación de los principales parques de la ciudad. Así es, y es que ellos piden esto debido a la inseguridad, porque mencionan que es permanente, y también el comercio informal que ya se ha apoderado del espacio público. En Ambato los habitantes piden más seguridad y una adecuada iluminación en los principales parques de la ciudad, ya que en la mayoría de ellos los robos y asaltos son continuos. Da mucho miedo pasar por aquí por la delincuencia también y el aseo. Entonces, y aparte que nosotros venimos del trabajo, sí se nos hace un poco peligroso porque sí hay personas que, por ejemplo, se nos acercan, nos piden dinero y cosas así. Por otra parte, la iluminación técnicamente no es la adecuada, como ocurre en el Parque Ceballos. ¿Y qué estamos iluminando? Estamos iluminando los árboles. ¿Cuál es el objetivo en un parque? Iluminar las vías por donde circula el peatón para proporcionar ese confort y seguridad. Es por eso que algunos pasillos tienen una baja iluminación y que no es suficiente para los transeúntes. Y eso causa mucha inseguridad. No hay cómo estar sentado en una banca porque no sabe lo que puede suceder. Aquí además, estas iluminarias al entorno de árboles y piletas están destruidas. Sí, actualmente la municipalidad no cuenta con un sistema de videovigilancia para controlar los espacios públicos y hoy estamos ya en convenios con el ECU 911 para poder monitorear que se haga buen uso del espacio público y obviamente que los ambateños puedan venir aquí a altas horas de la noche sin problema, pero estamos en un plan recién. Otro parque en el olvido es La Merced. Pocos se arriesgan a pasar por aquí apenas oscurece. Estos espacios están tomados por delincuentes y personas de bajos recursos. Y esta es la situación en muchos de los parques del centro de Ambato. Es por eso que los habitantes exigen que se mejore la iluminación ornamental y más amigable con el ambiente, más aún cuando todos pagan el alumbrado público. Mientras que en el día, el comercio informal avanza sin ningún control municipal. Frente al Colegio Bolívar se colocaron estos bustos de personajes históricos. Sus placas fueron robadas y hasta el momento no se reponen. 8 de la mañana con 25 minutos, el programa de respuesta de emergencia de la Unión Europea para fortalecer el sistema penitenciario finalizó tras 18 meses de cooperación. Y uno de los principales logros, según las autoridades, es que se recuperó el control de las cárceles y también las recomendaciones que los militares salgan ya de los centros penitenciarios. La cooperación de la Unión Europea para enfrentar la crisis carcelaria que atravesaba el país desde 2019 dio frutos. Al menos así lo aseguraron las autoridades durante el acto de clausura del programa de respuesta de emergencia para fortalecer el sistema penitenciario que duró 18 meses. Orgullosamente sí lo indico hoy, cero muertes violentas. Y ojalá la población y la sociedad ecuatoriana valore las cosas que están haciendo. Las megacárceles, en particular las tres que fueron el enfoque de Sonsonate, Guayas y Cotopaxi, han dejado ser el centro de comando
del crimen organizado nacional e internacional. Señalaron que ya existe una hoja de ruta y que hay algunos caminos que tomar. Y que el siguiente paso a dar debería ser la salida de las Fuerzas Armadas de los centros penitenciarios para que así el SNAI pueda recuperar el 100% del control. Otro de los procesos que aún está en marcha es la reclasificación de los privados de libertad. Ha contribuido a promover la identificación de personas privadas de libertad, quienes han pasado por un proceso de evaluación de riesgos con el fin de favorecer las acciones de inteligencia penitenciaria para una adecuada reinserción social. Según las autoridades internacionales, la cooperación debe continuar, pues el crimen organizado podría afectar incluso la democracia en el país. Defender la democracia del daño que estos grupos están causando debe seguir siendo nuestra prioridad común. La seguridad de los ecuatorianos y la paz en el país son temas que no podemos ignorar. También se anunció cooperación para prevenir el lavado de activos, el reclutamiento forzado de jóvenes y el combate contra las drogas. Estamos de regreso con más información para ustedes. El Consejo Metropolitano analiza eliminar la retención de los vehículos por pico y placa. Los ediles apoyan esta iniciativa y aseguran que esto podría disminuir los actos de corrupción en los que se ven envueltos los agentes metropolitanos de tránsito. Fue durante la sesión del Consejo Metropolitano de este martes en la que se dio a conocer la iniciativa impulsada por la concejala Cristina López. Nosotros tenemos los días específicos que podemos salir con nuestro auto según la placa. Si es que por A o B no cumplimos de esa norma, tenemos una sanción y tenemos que pagar la multa. Pero el cambio que se está dando es que ya no va a ser retenido el vehículo en el acto. El proyecto contempla que en caso de pico y placa, los conductores reciban la notificación y sean sancionados con la multa económica de $69. Sin embargo, el vehículo ya no sería retenido. Se le va a entregar un documento mediante el cual se puede identificar a las siguientes, en el trayecto que llegue a su casa, a su domicilio, a su oficina, que ya fue multado. Tampoco es que ya tengo la multa y voy a seguir recorriendo toda la ciudad durante 5 horas adicionales. Para pagar el valor de la multa también se analiza la opción de hacerlo, por ejemplo, con trabajo comunitario, algo que los ediles aseguran ayudaría a reducir los actos de corrupción. El tema del pico y placa se ha prestado en muchos momentos para posibles hechos de corrupción. Entonces, ahora que podamos tratar este tema con un trabajo comunitario, me parece fabuloso. Ahora esto nos ayudaría de alguna manera a que también los espacios donde se retienen los vehículos se vean más descongestionados. Una de las principales observaciones de los concejales fue que se mantenga la retención en casos de reincidencia. La propuesta regresará ahora a la Comisión de Movilidad para que ésta realice el informe para el segundo y definitivo debate. Y mucha atención porque los concejales piden a las autoridades del municipio de Quito que hagan cumplir la ordenanza municipal que regula la circulación de 2 personas a bordo de una moto. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito señalan que ya iniciarán con los operativos en los próximos días. Imágenes como estas son cada vez más comunes en las calles de la capital. Ver a 2 hombres a bordo de una motocicleta involucrados en hechos delictivos. Por ello, concejales como Bernardo Abad piden al Cabildo se ejecuten operativos para controlar esta problemática. Hasta este momento no se han empezado con los operativos de control para evitar que haya 2 personas en moto. Por lo tanto, y oficialmente, he pedido al alcalde de Quito, señor alcalde, ordene, disponga que inmediatamente se inicien los operativos de control de 2 personas en moto. Fue el 9 de julio del año en curso cuando el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza 079. Un día después fue firmada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para su ejecución inmediata, la cual tiene excepciones para personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, menores de 12 años, entre otros. Porque hay una disposición transitoria que otorga 30 días plazo para que se puedan hacer campañas de comunicación, de publicidad, y que la ciudadanía conozca de esto. Pero esto no quiere decir de ninguna forma que la aplicación del proyecto de esta ordenanza se detiene por 30 días hasta que existan estas campañas, que se pueda hacer en paralelo.
Si bien es cierto la competencia en materia de seguridad le corresponde al gobierno nacional, para Wilson Merino, concejal de Quito, combatir la delincuencia también le compete al cabildo capitalino, pues recalca que los quiteños pagan una tasa de seguridad anual. Y nos preguntamos de qué sirve que el Consejo apruebe ordenanzas si es que el Ejecutivo no las implementa. Me parece que ese es un cuestionamiento válido, ¿no? Nosotros somos un ente legislativo, aprobamos ordenanzas, quien se encarga de implementar las mismas es el alcalde con su equipo. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito informan que debido a los últimos acontecimientos delictivos reportados en Solanda Sur de Quito, ejecutaron operativos en esta zona, los cuales se incrementarán en otros sectores de la ciudad. El ejemplo es, el más reciente es Solanda. Igual nosotros tenemos operativos que son específicos como por ejemplo el control de documentos, el control de las condiciones mecánicas de las motocicletas. La semana pasada tenemos más de 200 motos retenidas. Por último, la autoridad informó que habrán puntos calientes en donde los operativos se realizarán en conjunto con la Policía Nacional. Para ello, ambas instituciones organizan mesas de trabajo. Y también el Consejo Metropolitano conoció en primer debate un proyecto de ordenanza en el que se incluye la responsabilidad civil del municipio en casos de robo en establecimientos o estacionamientos municipales. Esta iniciativa se abordó junto con la propuesta para incentivar las alianzas público-privadas en Quito. Al menos 14 denuncias por robo de accesorios de vehículos en estacionamientos municipales han receptado las autoridades del Cabildo en lo que va del año. Por ello, en el Consejo Metropolitano se analizó una propuesta de ordenanza en la que se incluye el establecer la responsabilidad civil del municipio en estos casos. Tenemos 24 parqueaderos que los administra el municipio de Quito en el sistema de estacionamientos metropolitanos. Hemos visto cómo en lo que va de este año, que es hasta más o menos julio de este año, se ha incrementado en 133% los eventos o siniestros reportados en los parqueaderos municipales. Estamos pagando, por ejemplo, servicios de guardianía 24 horas en los sistemas de estacionamientos, pero no nos hacemos responsables de lo que suceda a la interna. El concejal proponente Michael Aulestia asegura que con esto el Cabildo tendría ya la obligación de responder en estos casos de robo, contrariamente a lo ocurrido con las denuncias receptadas hasta la fecha. Hemos nosotros contemplado dentro del proyecto de ordenanza una disposición transitoria que sea la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas en un tiempo de 60 días que puedan normar vía reglamentación esto para que, por ejemplo, sean los parqueaderos municipales los que tengan que contratar seguros, pólizas y de esta forma salvaguardar los bienes de los usuarios que dejan dentro de los parqueaderos. Esta propuesta fue abordada junto con la iniciativa para incentivar las alianzas público-privadas en Quito. Rescato y saludo el hecho de que el espectro de la ordenanza propuesta por la alcaldía sea justamente en torno a la aplicación de la normativa de alianzas público-privadas de la ley nacional. En el marco de nuestras competencias como Consejo Metropolitano, estaremos en la discusión de cómo aterrizar de mejor manera estas normas. Tras el primer debate, el proyecto regresará a la Comisión de Planificación para que ésta analice las observaciones realizadas por los ediles, previo al segundo debate en el que se podría o no aprobar la normativa. La Federación de Mercados de Quito ratificó su compromiso de mantener el diálogo con las autoridades municipales sobre la adjudicación de puestos. Se oponen además a cualquier intento de movilizaciones que se pretende impulsar por otro grupo de comerciantes. La Federación de Mercados de Quito reafirmó su compromiso de diálogo con las autoridades municipales, rechazando las movilizaciones propuestas por otros representantes. Todos entendamos lo que dice la ordenanza y no nos dejemos llevar ni manipular por ninguna de las personas que lo único que quieren es desestabilizar los mercados de Quito. Pero la predisposición del señor alcalde permite que ya se inicien los procesos de regularizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a adjudicar a las personas que no tiene sus documentos. Y es que en una reunión celebrada el pasado 29 de julio entre el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el concejal Héctor Cueva, se discutió la ordenanza sustitutiva de mercados, ferias y plataformas, alcanzando varios acuerdos. Que trabajemos por el bien común. Esta normativa de ordenanza es una normativa que va a garantizar sus derechos, que va a garantizar su trabajo. Entonces le hemos propuesto al alcalde y ya tiene en el despacho de él una normativa para regularizar a todos los compañeros y adjudicar a todos los compañeros, a los 12.500 comerciantes. En cada mercado hay el 30-40%
que son adjudicados. El resto no están adjudicados. Entre los compromisos asumidos, se destaca la decisión de mantener la palabra adjudicación en el proyecto de ordenanza, estableciendo adjudicaciones por 20 años renovables. Que al término de los 20 años podrá haber una renovación por el mismo tiempo, pero que sí necesitamos una responsabilidad de parte de ustedes de informar cada año o cada dos años de cómo avanza el tema de los mercados. Además, Muñoz se refirió al cobro de regalías. Las ordenanzas y el marco legal establece que haya una regalía, pero deberá ser simbólica. Incluso no descarto que busquemos mecanismos para aliviar lo que eso pueda suponer en momentos económicos tan duros como los que atraviesa el país. Los comerciantes, los dirigentes están conscientes que hay que pagar la regalía, pero eso hay que hacer un análisis muy profundo de la situación que vive nuestro país, sobre todo los comerciantes. La Federación de Mercados subrayó que su principal objetivo es defender los intereses de los 12.500 comerciantes de mercados, ferias y plataformas, reiterando su oposición a cualquier acción que impida el avance y mejora en el sistema de comercialización. Ecuador Mega Diverso. Muy buenos días, amigos. Hoy en Ecuador Mega Diverso les hablaremos de las águilas, una especie que se encuentra sobre todo en los bosques nublados del país. En Ecuador hay más de 20 especies identificadas, pero la más emblemática es el águila andina. Esta puede llegar a medir hasta un metro de alto. Veámoslo. Extiende sus alas y planea en los aires ecuatorianos. Se trata del águila. En el país hay cerca de 20 especies identificadas. En su mayoría son cazadoras. También pueden aprovechar de carroñas. Los quilicos, por ejemplo, pueden cazar insectos, cazos, pequeños animales, ratones. El águila andina puede cazar monos, puede cazar pavas de monte. Y las arpías, que ya son las más grandes, cazan igual monos más grandes, osos perezosos. Sebastián Con, presidente investigador de la Fundación Cóndor Andino, señala que su principal arma de defensa y de caza son sus patas. Es como esta, más o menos, que pueden utilizarla para sujetar y agarrar a sus presas, a las ramas, al material que traen al nido, entre otras cosas. Una de las especies emblemáticas de la región es el águila andina. Esta ave rapaz se caracteriza por su cresta, su plumaje negro y su pecho castaño. Estima que haya unas 1,000 parejas a lo largo de su rango. Es una población muy baja. Habita en los bosques nublados de la cordillera de los Andes, desde los 1,200 a los 3,000 metros de altura. Otra de las especies que se encuentra en la sierra es el águila Harris. Es un ave planeadora, no bate tanto las alas como, por ejemplo, un halcón. Suelen tener la cola larga que les permita esa maniobrabilidad. Y es un ave que consume sobre todo tórtolas y conejos. La función principal del águila es evitar la sobrepoblación de otras especies. A lo que estudiamos la dieta del águila, podemos ver que cada pareja se especializa en diferentes presas o prefiere diferentes presas. Donde hay zonas donde hay más ardillas, las águilas se dedican a comer más ardillas. Donde hay más torcazas o pavas de monte, se dedican a comer más pavas de monte. Entonces ayudan a mantener ese balance. Factores como la biología, el avance de la frontera agrícola y la instalación de cableado eléctrico los ponen en riesgo. Pero esta especie es muy afectada por la electrocución. El rato de pararse sobre postes eléctricos que no tienen o el diseño o las protecciones adecuadas para evitar que se electrocute. Por ello, los expertos afirman que es necesario que el gobierno establezca políticas que regulen la instalación de infraestructuras. Las autoridades deben tomar atención de estos temas para el diseño de nuevas infraestructuras eléctricas, por ejemplo, campos eólicos, tendidos eléctricos, entre otras infraestructuras humanas que afectan directamente a esta especie. Para con estas acciones son importantes, porque como humanos necesitamos a la naturaleza más de lo que ella nos necesita a nosotros. Y vamos a hablar de alguna de las características de esta ave que es emblemática de Pichincha. Bueno, se la encuentra desde Colombia hasta el sur de Argentina y hay aproximadamente 1,000 parejas. Sin embargo, en Ecuador las cifras son preocupantes porque apenas hay 200 parejas.
puede llegar a medir hasta 1 metro de alto y 2 metros de ancho cuando extiende sus alas. Esto lo convierte en la tercera águila más grande del país, luego del águila arpía y el águila morena. ¿Y por qué se dice que su biología es uno de los factores que los pone en riesgo? Bueno, esta especie procrea un pichón cada 2 años. Además, el porcentaje que sobrevive en la adolescencia es bajo. Por ello es importante generar estas políticas de protección para evitar la caza y los accidentes en cables eléctricos, como ya lo escuchábamos. Gracias por compartir junto a mí este espacio para conocer a nuestro Ecuador megadiverso. Chicos, ¿qué les pareció? Gracias, Nati. Súper interesante, además, porque nosotros todos debemos ser parte de la conservación de esta águila andina, que es muy importante también para el país. Así que, bueno, qué miedo también verla uno. O sea, sí, verla sí, de lejito nomás. No, y también hacer conciencia, ¿no? Saber que hay números en los que se llama la atención de la conservación, sobre todo en nuestro país. Así es que hay un trabajo importante que tiene que hacer la autoridad. Querido Dieguito, Dieguito, qué gusto. Buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estamos de fiesta? Estoy feliz hoy. Estamos de aniversario. A ver. ¡Ay, deporte no total! Abrazo yo mismo. Celebra un año más al aire. ¡Qué chévere, Dieguito! Felicitaciones, sí, porque gracias. Sé que tú ya llevas 21 años en este espacio. Sí, 21 qué años. Increíble, ¿no? 21 de los 40 años somos parte de Deporte Total. Un espacio que ha brindado, digamos, mucha información deportiva nacional, internacional. Y lo más importante es que hemos dado cabida a todos los deportes, a todas las disciplinas, inclusive muchas de los que están recién conociéndose en el país. Así pero es. Eso es lo importante, no solamente fútbol, sino acá también se abre espacio. Y a propósito, tengo un saludo especial. A ver, vamos a ver, escuchemos. Por favor, ¿podemos escucharlo? Adelante. Compañeras, André, hola Gaby, Diegote, antes de viajar en una de mis oficinas, no puedo dejar pasar por alto esta fecha. 40 años de Deporte Total aquí en Telamazonas, con una misión fundamental, darle espacio a todas las disciplinas deportivas, a lo que nos gusta, a lo que amamos, pero sobre todo a quienes nos hacen sentir orgullosos de ser ecuatorianos. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta familia y, por supuesto, pensar y querer que esto siga adelante, informando y motivando a que más gente vea Deporte Total y haga deporte. Mi oficina, un abrazo y felicidades. Felices 40 años, Deporte Total. A tomar agüita también, felices 40, felices 40, imagínate. No estaba Chuchaki. No, la voz de Alberto cuando está en las montañas por el jaleo. 40 años de Deporte Total. ¿Algo que tú recuerdes de estos 40 años, tal vez antes de ser parte de Deporte Total y ahora? Bueno, lo que pasa es que marca mucho, porque si vamos a hacer historia tenemos que remontarnos a los periodistas de mayor renombre en el país que estuvieron en Deporte Total. Hablo desde 1984 hasta la fecha. O sea, imagínense en cuántos nombres pasaron. Y claro, muchos me inspiraron a que, por ejemplo, yo me motive para seguir el camino del periodismo deportivo. Qué chévere, la verdad, me uno a esas felicitaciones, a todo el equipo, a todos los chicos, a los camarógrafos, a los diseñadores, a los editores también, a los productores que están detrás de este espacio, que sí, de verdad, es muy motivante, es muy inspirador ver cómo realmente viven la pasión del deporte en general, como lo decías, no solo es fútbol, sino otras disciplinas que gracias a la ventana de Deporte Total, pues la gente ha podido sentirse un poco más cercana, ha podido conocerlos, así que muchísimas mucho gracias tiempo, ¿no? Y que vengan 40 años más sin duda aquí. Eso es lo más difícil, creo que mantenerse, llegar a 40 años es bastante. Es bastante. Y gracias al canal, porque obviamente ha permitido que el espacio siga. Y gracias a ustedes también, que nos dan cabida a los deportes. Yo les puedo contar que los momentos que más me emocionó del equipo de Deporte Total ha sido cuando ustedes están haciendo las narraciones de los partidos de fútbol en vivo. Es de lo que más me ha gustado. Tienen aquí todo el equipo, escriben todo, están armando y de verdad se nota la pasión con la que trabajan y nos encanta. Lo que uno veía desde chiquito, las narraciones, y a poder ver en vivo, bueno, felicidades. Qué pasión, sin duda alguna. Aparte de, por ejemplo, el Roland Garros, de Andrés Gómez, estuvimos presentes en la primera medalla olímpica con Jefferson Pérez, o sea, in situ, en el lugar,
Y eso creo que es lo más importante, hacer un seguimiento completo como lo hacemos hasta ahora. En las grandes Copa ocasiones. América, en la Vuelta a España, tenemos personal propio, en los Juegos Olímpicos. Bueno, hay que seguir atrás de nuestros deportistas. Qué chévere, vamos muchísimas gracias. Más. Que vengan más entonces. Sí, pero mientras tanto vamos a ver si es que se sabe la lección. A ver. Veamos. Alberto le pregunta a Alexa. No sé a quién le pregunta a Diego de las efemérides ¿cierto? Del día. Alexa no, no le he preguntado a Alexa, lo voy a hacer ya. Pero gracias por ella. Google también. Pero bueno, yo les tengo una efemérides muy importante porque un día como hoy, cada 28 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner, que es una enfermedad genética que afecta a una de cada 2.500 niñas. Este síndrome tiene que ver con la alteración cromosómica, la falta parcial o total de un cromosoma X y, como le decía, afecta principalmente a mujeres. En mi caso es muy cercano al síndrome de Turner porque mi hermana lo tiene, así que le mando un abrazo muy grande a ella y también a toda la Fundación de Síndrome de Turner que todos los días trabajan para que las niñas puedan recibir, por ejemplo, una hormona de crecimiento y les pueda cambiar la vida. Que esta fecha también sea un llamado de atención para las autoridades y para toda la sociedad, para toda la comunidad en general, ¿no? Porque a veces cuando uno le ve diferente a otra persona, ya solo con mirarle le estás dando un mensaje y eso tal vez, y en muchos de los casos, lastima. Lo sé y porque lo he vivido en carne propia, digo, así que ojalá también este sea ese llamado a la conciencia que hacemos, a respetar a ese otro diferente, pero también a respaldarlo con más políticas públicas. Excelente. Bueno, bien, vamos con otra efeméride. ¿Sí? No, y un abrazo para tu hermana y a todas las personas pues, que tienen este síndrome. Vamos a cambiar de tema y les cuento que un día como hoy falleció Alberto Aguilera Valadez. ¿Le suena de algo? Claro que sí. Sí. Juan Gabriel.